A Delfina, a su sonrisa que parece infinita y su conmovedora historia de vida, ya la conocen no solo los tucumanos, sino gran parte del país. Pero el rostro de la pequeña luce hoy aún más radiante a pesar del cansancio lógico por todo lo vivido. Es que en las últimas horas vivió emociones muy fuertes. Viajó a Buenos Aires, conoció a la Bombonera y a su ídolo, Carlos Tevez, quien semanas atrás ya le había grabado un video que se hizo viral diciéndole que quería conocerla. Y como si todo eso fuera poco, anoche vio el recital de Tini Stoesser en el Teatro Mercedes Sosa y también pudo conocer a la cantante. La niña de 8 años, que superó un linfómano Hawking de Burkitt, tras 52 sesiones de quimioterapia, hoy vive merecidos momentos de felicidad. Aunque como aclara siempre su madre, Mayra, su energía y actitud positiva se mantuvieron siempre. Alejandro, Cristian, bueno acá con Delfi de Buenos Aires, le mandamos un fuerte abrazo diciendo que la, la cuiden y que acá estamos, ¿no? Los dos juntos. Sí. ¿Sí? No van a cuidar nada, ah, así que si no se la van a ver conmigo, ya le dije al doctor también. ¿eh? Salón, ¿eh? Bueno, Delfi, primero, ¿cómo estás? Bien. Bueno, ¿qué, decime, ¿tenés puesta una remera de boca? qué tiene esta remera? Tiene la firma de los jugadores. Y, ¿Y hay uno que es muy especial, o no? Sí. ¿Quién es? Carlito. ¿Lo conociste finalmente? Sí. ¿Y qué te dijo cuando, cuando lo vi? Eh, que si yo era la famosa del yo le dije que sí. ¿Te gustó conocerlo? ¿Qué te pareció conocerlo? ¿Es bueno él? Sí, es muy bonito. ¿Le diste un abrazo? Sí. ¿Le diste también un beso? ¿Le dijiste que lo querías conocer? Sí. ¿Y cómo fue ese, ese momento del filo? ¿Lo esperaste mucho? Sí. ¿Tuviste que viajar en avión también? Sí, mi mamá tenía miedo. <laughs> Conociste la bombonera? Sí. Y, y ahora un sueño cumplido. Sí. Bueno, y no solo eso, anoche también estuviste con Tini. Sí, con Tini. ¿La querías conocer también? Sí. ¿Y qué te dijo? Queda hermosa. ¿Sacaste una foto también? Sí. Bueno, tuviste unos días muy, muy felices por lo que veo. Mayra, la mamá de Delfina y también de Sofía, de tres años, contó a de Prensa cómo se dio el viaje y la posibilidad de conocer al ídolo de Boca. Y también cómo continúa la recuperación de Delfi, que el lunes deberá volver a pasar por el quirófano para que le retiren un catéter, ya en el paso final del tratamiento de la pequeña luchadora. Aseguró que las sensaciones que atraviesa la familia son muchas y diversas, ya que luego de momentos tan complejos, hoy prácticamente todo es felicidad. Comenzamos prácticamente a hacer la vida normal, más allá de que todavía algunos alimentos no, no le permito por las dudas, no, no porque no pueda. este Y bueno, el lunes tiene que entrar el quirófano, le sacan ya el catéter, creo que es la última vez que entramos. Creo que tenemos mucha suerte, en principal el hecho de que Delfi esté curada y que pueda comenzar a cumplir los sueños que tiene, como todo niño, que todos sueñan con algo. Días intensos, ¿no? Han sido... 48 horas, 72 con el viaje, ¿cómo lo, lo ha vivido la familia este momento después de todo lo que han pasado, ¿no? Ustedes. Estamos felices, la verdad, de que Delphi haya podido cumplir su sueño. A veces creíamos que era dificilísimo, que habíamos buscado tanto el saludo de Carlito y de repente que lo pueda conocer ya era un sueño. Justo Pablo se comunicó conmigo, me dijo que del sindicato de televisión... Eh, se, nos regalaban los pasajes ida y vuelta a Delfi y a mí para que podamos ir. Pablo es nuestro compañero, ¿no? Camarógrafo Pablo Carvallo. ¿no? No, no sé, claro. Sí, Pablo, el camarógrafo. Este, y bueno, entonces le comenté a Janina que íbamos, este, le pasé el contacto de Emiliano, que es el presidente de la Peña Tanque Rojas de acá de Tucumán. Entre ellos hicieron todo para que el encuentro sea posible.